un grupo que permanece al 100% como era hasta entonces, otro grupo pasó directamente al 40%, el afiliado paga un copago del 60% del producto, del precio de venta al público real, como para cualquier otra obra social o prepaga, y después hay un grupo que ha quedado en una franja que va a una cobertura del 50 al 80%, donde digamos, el precio del medicamento en sí tiene un precio diferencial respecto al precio del medicamento real, que está por debajo del precio en más o menos un 30% aproximadamente. ¿Y esto lo observan cuando llega el afiliado al mostrador? ¿Tiene que elegir qué se lleva o todavía puede cumplir con sus tratamientos y con lo que se llevaba habitualmente? Mirá, esto en general depende mucho del poder adquisitivo de cada afiliado. Hay afiliados que directamente piden llevar solo lo que cubre el 100%, el resto no lo lleva, y hay situaciones en las que luego viene algún familiar a retirar o a abonar esa diferencia, a hacerse cargo, digamos, de llevar el medicamento del afiliado. Estas llamadas readecuaciones para un jubilado de la mínima, ¿le impacta mucho tener que abonar el 60% de algunas drogas? Y son valores, todo depende digamos, de la cantidad de medicamentos que lleva un afiliado. Hoy cualquier afiliado lleva como mínimo 5 medicamentos, es muy, muy, muy común, son pacientes polimedicados, de ahí para arriba pueden llevar hasta más de 10 medicamentos, y los precios varían según el tipo de medicamento que utilicen, pero sí, hemos digamos, notado cambios de pasar de no pagar nada a pagar desde los 10 mil pesos hasta más de 100 mil pesos. Inicialmente hay productos que han pasado a venta libre y esos han pasado una cobertura del 40%, todavía hoy con PAMI. Y ahora el listado que se dio a conocer esta semana de las 44 moléculas, hay productos que llaman la atención porque, o sea, en definitiva, en la práctica lo venían teniendo al 100%, como es algún antidepresivo, algunos productos para el tratamiento del dolor crónico, o bueno, corticoides y antibióticos. Eso hace mucho tiempo que vienen cubriendo al 100%. Hoy en día tienen que pagar una diferencia, como te digo, en algunos casos es significativo según el haber del jubilado. Bueno, en otros casos es más chico, pero como te digo, son valores que a veces nos impactan.